Escucha. Ni un infectado. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad, a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Joel? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. Ya vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. Thank you.
Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Se ha caído en algún sitio de la colina, pero no la veo. Ahí, junto al caballo. Decisión suya. James me dijo que es la chica de la universidad. ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? Pues mierda. No sabía que era ella. Pues que le den a David. No voy a correr ningún riesgo. Solo quiero terminar y volver a casa. Estoy congelando. Iremos a casa. Oh.
¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estás? Vale. ¿A dónde voy? Sí. ¿A dónde han ido? ¡Serás cerdo! ¡Cobrón! ¡Dispersaos! ¿Dónde cojones estará? ¡Hijo de puta!
camino natural. Debería servirme para salir. Lo tienes, Ellie. Vale. No te caigas al agua. No te caigas. ¡Ay, mierda! Este chisme me corta el paso. Por aquí no. ¿Cómo rayos salgo de aquí? Dios. Perfecto. Camino de vuelta. Aguanta, Joel. ¡Está por ahí! ¡Rodeadla! ¡Por sí. Esto, mierdacilla! ¡Ah!
Sí. ¿Cómo salgo de aquí? No quiero quedar atrapada. ¿Dónde está la salida? ¡Está a este lado de la cabaña! ¡Vas a pagar por esto!
mataré, pero... Pagarás por eso. Serás cerdo. Ahí está la salida. ¡Tranquilidad! Mantenerte con vida aquí. Ya está. Ya está. ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir. Como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros, como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No. Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda. Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Ellie. ¿Qué? Diles a todos que Ellie es la niñita
¡Que te ha roto el puto dedo! ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana.